No, a nosotros nos parece que es razonable volver a las cifras en las que Canarias contaba ya en plena crisis, como las del 2010. Los presupuestos del 2010 fueron los presupuestos que apoyó Canarias, que apoyó Coalición Canaria y que fue objeto de que el Partido Popular se dejara al gobierno de Canarias porque eran insuficientes. En esos presupuestos Canarias tenía una cantidad asignada, se benefició de 1.275 millones de euros y esperamos que en los presupuestos que apruebe el Consejo de Ministros el próximo día 27, al menos Canarias tenga esas mismas partidas presupuestarias, las del año 2010.